Buenos días, muy buenos días, las 7 de la mañana con 7 minutos de este miércoles ya 16 de mayo del 2018. Saludo con mucho gusto a mis compañeros y amigos, nuestro querido poeta urbano don Octavio Castillo. Buenos días, Jaime. Buenos días, nuestro innegable amigo don Efrén Méndez Aguilar, bien vivito y coleando, así como a toda la gente que nos ve acá en Tamazunchale y la región. De manera especial, un abrazo a nuestros amigos y familiares del pueblo mágico de Gilitla, que esta mañana les tenemos una grata sorpresa. Pero sobre todo recordarles que Tamas TV, como siempre, se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios ubicados aquí en la avenida Morelos número 6 del populoso barrio del Carmen en Tamazunchale, San Luis Potosí, la Sultana de la Huasteca, y para su mayor comodidad repetimos esta programación en diferentes horarios. Muy rapidito iniciamos, mi querido poeta urbano Tavo Castillo. Sí, días. Jaime, y adelante. Un saludo muy especial para un amigo allá de la infancia, de la reciente infancia, hombre. Gerardo Barrios, Anita, Chino Barrios, nos manda a saludar. Ellos eran, hicimos toda la memoria. Él es un asiduo televidente aquí de nuestro programa y le gustó mucho cuando hablamos sobre el Mangal y todo, es el populoso barrio del Carmen. Un saludo para Gerardo Barrios, qué bueno que está aquí con su familia y seguramente ahorita nos está viendo. Don Efrén Méndez Aguilar, buenos días. Sí, buenos días, pues aquí como cada lunes, miércoles y viernes, gracias a Dios, muy temprano y pues saludos como siempre. Aquellos que están ahí ahorita y los que después de ya de las repeticiones, pues nos hacen también el favor de estar ahí presentes. Gracias por su asistencia. Bueno, recordarles que también en esta temporada, en donde los protagonistas de la política pues están bastante activos, hemos abierto también la posibilidad de estar Tamas TV los días martes. Les avisamos a toda nuestra audiencia que los martes también estaremos con ustedes, dando la oportunidad y dándonos también la oportunidad de poder recibir a toda esa gente, hombres y mujeres, candidatos y candidatas, que tienen mucho que decir, mucho que hablar a toda la gente que en su momento va a tener la posibilidad de elegir a sus gobernantes. Pues esta mañana, pues muy contentos, hombre, compañero de mil andanzas, maestro, amigo, y pues nos da gusto presentar desde el pueblo mágico de Gilitla al profe Lalo, como cariñosamente se le conoce en toda esta región huasteca. Pues buenos días, Lalo, maestros, esta es tu casa, bienvenido. Muchísimas gracias, bueno, el maestro Octavio, el maestro Fren, maestro Jaime, muchísimas gracias por la invitación, yo encantado de estar con ustedes aquí. Tamazunchale siempre nos recibe muy amistosamente y pues con estos grandes maestros es un honor estar aquí con ustedes. Pues hablando de maestros, dentro de tu campaña, ¿cómo te fue, Lalo, el día de ayer con tus compañeros maestros? Sabemos que has estado o has trabajado en muchas partes de la Huasteca Potosina, pero sobre todo que nos digas, pues, ¿quién es el profe Lalo? Ah, muchísimas gracias. Bueno, pues a la primera pregunta quiero comentarles que ahorita, debido a esta oportunidad que nos brinda la vida, estuvimos recorriendo parte del municipio de Gilitla, y a la pregunta de quién es el profe Lalo, bueno, soy un maestro nativo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, allá por los 1966, ya también no tan jovencito, pero muy contento porque soy maestro de secundarias técnicas, que llegué allá por el año 1988 a Gilitla, San Luis Potosí, un pueblo que me lo ha dado todo, al que estoy muy agradecido, a un pueblo al que hoy tengo la oportunidad de poder brindarle y agradecerle todo, regresarle todo eso que me ha dado, trabajo, familia, hijos, y pues la verdad muy contento. He conocido el municipio de Axtla, porque ahí fui director en Chalco, y también el municipio de San Martín, donde también pudimos estar dentro de una escuela ahí de San Martín, Chichicuautla, y hoy, pues metido en esta oportunidad que nos brinda la vida, de poder regresarle al municipio de Gilitla, pues todo lo que les platico que me ha dado, y ese es el profe Lalo, hombre sencillo, trabajador, y que está muy agradecido con la vida y con los potosinos. Un arranque muy especial, Lalo, un arranque en donde San Pedro Huitzilico, nos decías ahí en la entrevista, y agradecerte sus atenciones que tuviste para nosotros en tu casa, donde nos hablaba el corazón del maestro Lalo, sobre todo el por qué arrancar en ese lugar. Sí, efectivamente, bueno, Gilitla para mí es muy valioso, pero San Pedro Huitzilico, pasamos 23 años de vida trabajando en esa localidad y fue una decisión muy personal, muy sentida, iniciar en esa comunidad San Pedro Huitzilico,
una comunidad indígena, una comunidad por mucho tiempo marginada. Hoy lo vemos un poco ya más evolucionado, más cambiado, y después de ahí nos pasamos a Huacatlán y cerramos en Gilitla Cabecera. Representativo los tres lugares para un servidor, quisimos arrancar ahí y gracias a Dios tuvimos muy buena respuesta de la gente y hemos tenido muy buena respuesta en todas las localidades que hemos ido visitando. Bueno, pues Gilitla, Tabo Castillo, creo que es un lugar donde este programa generalmente pues se habla de él, se reconoce por muchas cosas, por el amor a la familia, por la belleza de su gente, por lo exquisito de la naturaleza, pero esta mañana con Lalo aquí. Sí, Jaime, fíjate que muy sorprendido, porque se comenta que este proceso electoral va a ser histórico y consecuentemente también la efervescencia social está a la orden del día. Pero en el caso de nuestro invitado, vimos que él puntualmente se registra, aparece en el escenario como precandidato y luego como candidato, muy decidido y muy atento a los tiempos y las formas. Supimos cuando se retiró en tiempo exacto, a diferencia de lo que ocurre en otros escenarios, él pidió licencia para dedicarse exclusivamente al trabajo de estructurar lo que pudiera ser su campaña, pero además no ha encontrado las grandes controversias que luego se han dado en los demás partidos o institutos políticos en atención a lo que es la elección de un candidato, de un precandidato. Y eso significa que el trabajo se está haciendo con mucha entereza, pero sobre todo con mucha experiencia y mucho profesionalismo. Por eso quisiera preguntar, maestro, ¿cómo se define, qué es lo que lo anima a incursionar en este escenario? Bueno, maestro Octavio, un servidor ya ha tenido la oportunidad de estar al frente de la Secretaría General. Siento yo que esta oportunidad que nos da la vida nos ofrece la oportunidad de darle, de regresarle a la población, a la gente de Gilitla, un poquito de servir, de planear. Gilitla desafortunadamente ha tenido un desarrollo muy despacio. Nosotros queremos, somos un grupo de profesionistas que nos reunimos hace 12 años buscando un plan municipal de desarrollo en donde pudimos observar las necesidades que teníamos como municipio, y ellos ahorita tienen la confianza en un servidor. Lo hemos intentado desde hace tres trienios, la primera una derrota, la segunda otra derrota como grupo. En esta ocasión con Javier Pacheco Sánchez logramos llegar a la presidencia, pero es un plan municipal de desarrollo en donde estamos nosotros observando todas las necesidades que tiene Gilitla, y bueno, en esta ocasión su servidor logra la confianza de este grupo para poder continuar con el trabajo. Hay un plan, como les platico, en donde estamos nosotros empeñados en tener mejores condiciones de carreteras, mejores condiciones en la cabecera en cuanto a la tan famosa central de autobuses, a las plantas tratadoras de aguas negras, a la misma unidad administrativa que tanta falta nos hace, mejorar los servicios médicos en el hospital. Bueno, un sinnúmero de situaciones que conlleva que este equipo se preocupe por desarrollar a este pueblo mágico. Pues sí, lo ha dicho bien el maestro. Gilitla es un pueblo muy, muy bonito, ¿verdad? Turístico, pero le hace falta eso, ya lo hemos muchas comentado veces, aquí, sí. Lo hemos comentado muchas veces que pues necesita que también la gente, la población, tenga acceso a ese desarrollo. Sí, efectivamente, maestro. Pero vamos hablando del partido, maestro. Uh-huh. Ustedes son una nueva camada, se puede decir. Gracias, maestro. ¿Qué hay con los panistas de antaño, de hace tiempo, de Gilitla? Sí. ¿Se han sumado también a ese esfuerzo o ya es la nueva gente la que nada más está echando a cuestas este trabajo? Sí, bueno, el Partido Acción Nacional, dentro de sus lineamientos, tiene la de incorporar militantes, simpatizantes, y en esta ocasión, en realidad, como militantes son pocos los miembros del Partido Acción Nacional,
Sin embargo, esta nueva oleada de Acción Nacional en Gilitla ha crecido mucho, pienso yo, porque la población ha visto que hay una buena determinación en administrar bien los recursos. Entonces, actualmente hay una gran cantidad de simpatizantes del partido y el partido ha abierto las puertas municipalmente a tanta gente que se quiere ir adhiriendo. De los antiguos panistas del municipio también tenemos el apoyo. En realidad no son tan antiguos, desafortunadamente no hay una población de un voto duro fuerte en gran número, pero la gente que ha integrado el Partido Acción Nacional se está con nosotros y siento yo que más que nada este grupo que yo les menciono, este grupo de 12 personas, son los que han ido dándole una nueva oportunidad a nuevas caras. Y pues a lo mejor se pudiera ser que somos una nueva generación, pues ni tan joven ni tan viejitos, pero pues ahí vamos echándole muchas ganas, analizando la situación que presenta el municipio. Oye, profe Lalo, en estos primeros días de campaña, sabemos que son fundamentales por lo que se requiere el poder llegar a la ciudadanía. ¿Cuál ha sido el mensaje, cuál ha sido la bandera que utilizas junto con tu equipo para poder ganar el electorado? Nosotros sentimos que es más que nada las propuestas que traemos, son propuestas del sentir de la población. Sentimos también que el respeto hacia los demás contrincantes o compañeros que están buscando la oportunidad. Hemos hecho una campaña de propuestas más que de ataques o de buscar la confrontación, para nada. Estamos trabajando en un equipo serio, con ideas, con proyectos, y siento yo que eso es lo que la ciudadanía ha observado en este equipo. Hay un sentido de honestidad, hay un sentido de respeto, y creo yo que esa va a ser más que nada la fórmula para que la gente encuentre en nosotros alguien en quien confiar para que pueda administrar los recursos del ayuntamiento y podamos crecer como municipio, porque Gilitla, como decía el maestro Fren, nos faltan muchos servicios. Es bello Gilitla, es muy bello, pero necesitamos los servicios básicos con los cuales no cuenta el municipio de Gilitla. Es increíble, Jaime, lo platicamos la vez pasada, de que Gilitla, siendo una población más superior que Matlapa o que Axla, no tengamos una escuela de educación superior. Tenemos educaciones a distancia, pero los alumnos, en la realidad, prefieren tener presencial las clases. Entonces, dentro de nuestros proyectos tenemos la creación del Instituto Tecnológico, que ya lo tenemos de manera a distancia, pero lo queremos hacer presencial. Entonces, son cosas que al parecer la gente tiene mucho interés en que se hagan realidad. Y bueno, con este equipo con el cual estamos encabezando ahorita, lo estamos proponiendo. Bueno, queremos también agradecer esta mañana a la gente que ya se está comunicando con nosotros, nuestro compañero Gabriel Morales Márquez del Sur, el presidente del Comité Municipal de Acción Nacional allá en Tampacán, Jorge Rivera Rivera, Alejandrino Flores, el famoso de San Martín, Alejandrino Flores, la licenciada Moni Medina, Héctor Mendizábal Pérez, saludos, nuestro querido y directo amigo, y muchas personas más están enviando tu saludo. Muchísimas gracias a todos, amigos, y pues muy felices, muy contentos de estar aquí. Sí, un proceso electoral, una campaña en Gilitla, es muy diferente a lo que se hace en otros municipios de esta parte de la Huasteca. Primero, por la diversidad de las comunidades. Así es, maestro. La otra, que es importantísimo preservar siempre, es la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Nosotros los vemos cuando hemos estado ahí, la presencia de fundaciones, de gente muy involucrada, sobre todo en preservar algo que luego no se toma en cuenta, como es la calidad de vida, la hacer de Gilitla que perdure ese espíritu de cultura y de desarrollo pleno. Pero también está la crisis que tienen los cafeticultores en materia de abandono, potencializar, la necesidad de cuidar los recursos naturales, esos bosques tan grandes, hermosos, que hay ahí en Gilitla. Cierto. ¿Y qué más puedo decir? Luego dicen que uno le echa muchas porras al municipio, al pueblo mágico, pero finalmente vale la pena reconocerlo.
Sin embargo, ayer vimos algo que no se tomaba, por lo menos yo lo vi en una nota, en el mensaje a los maestros. Platíquenos cómo está ese proyecto de hacer una unidad educativa para Gilitla. Sí, maestro, claro, con mucho gusto. Miren, esta es una idea que ya tiene tiempo. Los maestros, sobre todo de educación primaria, cuentan con un espacio municipal y ellos siempre han propuesto, siempre han solicitado a los ayuntamientos, ellos donan ese espacio para que el ayuntamiento les construya una unidad magisterial en donde se convivan tanto el aspecto sindical como el aspecto oficial y que sea un edificio donde confluyan todos los compañeros maestros. Ya la educación indígena tiene su propio edificio. Falta ahora la otra parte, la parte donde están los maestros federales y estatales, y que ahí queremos que confluyan, dándoles un espacio digno, dándoles un espacio donde pueda también tener pues algún auditorio donde puedan recibir cursos. Y es un sueño anhelado durante muchos años por los maestros. Yo soy maestro, quisiera que se tuviera la confianza de que vamos a construir ese edificio. Es algo muy importante para que la educación en Gilitla eleve su calidad, tenga los espacios, cuente con los espacios para poder reunirse y para poder platicar, para poder discernir algunos temas educativos. Maestro, Gilitla es un pueblo de mucho comercio, de mucha actividad, pero desafortunadamente, pues, por la situación en que se encuentra geográficamente, cerros, puros cerros, bajadas y subidas, pues es muy difícil encontrarles un espacio para que se puedan pues ellos comerciar, porque la gente vive del comercio, por supuesto. Sí. La plaza la están poniendo como debe ser, pero como es pueblo mágico, pues a veces hay problemas con eso de que hay mucha gente que va a comerciar y pues como que no se ve bien. Sí. ¿Hay algún plan, algún proyecto para darle otra imagen, otra vista? Sí. La reubicación de comerciantes y todo eso, ¿ya tiene el maestro Lalo un plan en su proyecto? Sí, maestro Fred. Ahí en Gilitla, cuando entramos en el Ayuntamiento de Acción Nacional, presentaron una situación muy difícil. Los comerciantes siguen estando en la calle Corregidora. Se les prometió a ellos que se les iba a hacer un mercado. La realidad fue que cuando nosotros llegamos, pudimos constatar que había un pago por adelantado, una obra que jamás terminó. La otra situación con la que nos enfrentamos fue que la propiedad que era para el mercado todavía seguía siendo de la Junta Estatal de Caminos. Entonces, todo el primer año nos pasamos en tratar de legalizar el terreno. Fue un periodo que se llevó un año, año y medio. Fue un trámite hasta la Ciudad de México y que bueno, el gobierno de Javier Pacheco Sánchez pudo destrabar en beneficio de los comerciantes. Actualmente se lleva un avance en el mercado municipal, pero se tiene el recurso para poder terminar una de las tres etapas del mercado. Pero con esta etapa vamos a poder darle vialidad de nuevo a la calle Corregidora. ¿Qué quiere decir esto? Que los comerciantes ya podrán tener un espacio digno en donde se podrán reubicar. Liberaremos esa calle, la calle Carranza, que es de las pocas calles que tenemos en Gilitla. Ustedes bien lo dijo ahorita, maestro Fren, pues son cerros, eso es la magia de Gilitla, que es una cuestión de belleza orográfica muy, muy, muy agreste, muy, muy contrastante, y que en conjunto con el museo surrealista que se va a hacer, que ya está por terminarse, se lleva un avance aproximadamente del 70%, y que continuaremos con ese mismo estilo surrealista que tiene que ver con las cosas, que tiene que ver con el museo. La plaza va con ese mismo estilo, tratando de destacar el estilo surrealista.
Hay mucha gente, lo decía el maestro Octavio, muchos artistas que van a Gilitla a presenciar, a observar la obra de las posas del Jardín Surrealista de Edward James, que está enclavado en las posas, por eso los gilitenses le decimos las posas, pero que van precisamente a observar ese arte surrealista, que de repente algunas personas lo admiran, no lo entienden, que es parte del concepto del surrealismo, pero la plaza de Gilitla llevará ese mismo concepto. Entonces queremos hacer un corredor turístico que atraerá a las personas que nos visiten, pero al mismo tiempo beneficiaremos a algunos comercios, a algunas personas inversionistas. Dentro del proyecto del profesor Lalo para Acción Nacional para Gilitla, tenemos el tratar de empoderar a la mujer en que realice artesanías, en que realice proyectos artesanos que brinden una economía hacia la mujer campesina, hacia la mujer de Gilitla. Estamos en una situación difícil también, lo decía el maestro Octavio también, sobre los cafeticultores. Y va de la mano todo, todo tiene que ir desarrollándose de una manera armónica para tratar de traer este beneficio al pueblo gilita. Los cafeticultores, tú lo sabes, es el 75% de la actividad económica del municipio de Gilitla. Si nosotros no invertimos en los cafeticultores, si nosotros no mejoramos las plantas, difícilmente ellos podrán salir de ese atraso económico y de desarrollo humano que tenemos en Gilitla. Tenemos que invertirle, tenemos las tierras, la altura, la humedad, para tener uno de los mejores cafés, que necesitamos invertirle, renovar plantas, ayudar al campesino cafeticultor. Y eso vamos a realizar. Bueno, nuestro amigo el licenciado Héctor Mendizábal Pérez, agradecerte tus comentarios, Héctor. Sabemos que tú has sido parte importante de este proyecto por el buen trato que siempre nos has brindado allá en el Congreso del Estado. Y también reconocer acá a nuestro amigo Toño Costa, que está muy al pendiente esta mañana. A César Muchas Torres también, Toño, y a los también. Colorados, pero también está ahorita aquí como siempre. También. María Luisa Pozo Senil, de Ciudad Valles. Y otros grandes amigos que en este momento siguen conectándose aquí con nosotros. Lalo, importante, ahí en Gilitla hay dos sectores fundamentales, lo que es la cabecera municipal y el área rural. ¿Cómo Lalo pretende ganarse la simpatía, ganarse el apoyo de esas dos grandes vertientes poblacionales? Bueno, cada una de las áreas, al final de cuentas, somos un plan, ¿no? Y en ese crisol de variedades lo importante es precisamente atender eso, atender las necesidades de cada una de las zonas, las conocemos, sabemos cuáles son sus necesidades, pero también sabemos cómo ir solucionando parte de esas necesidades. Lo que requiere mucho, no nada más los gilitlenses, todos los mexicanos, es una buena atención de sus gobernantes, es una buena atención. Y nos los piden a donde quiera que vayamos, nos dicen, y la verdad agradezco la sinceridad de los gilitlenses cuando me dicen, ok, vamos a votar por usted, pero si llega, nada más no nos vaya a cerrar la puerta, o se vaya a salir por la puerta de atrás, y eso es muy bueno que nos lo digan, ¿no? Porque la gente ya está teniendo el valor de hablarnos sinceramente, ¿no? Y de decirnos, señores administradores municipales, por favor pónganos atención, tenemos necesidades, atiéndanoslas, por favor. Y lo vamos a hacer con mucho gusto. Pocas veces, por no decir que nunca, habíamos visto a un gobierno comprometido en la atención de un sector que luego no se toma en cuenta, y es el caso de los migrantes. Sí. Ahí en Gilitla hay una población muy amplia en ese sentido, y aprovechando este momento, ¿cuál sería el compromiso del maestro Lalo con ese sector que necesita del apoyo y la solidaridad de todas sus familias? Sí, maestro, ustedes saben que Gilitla se une mucho a toda la cuestión de tradición queretana, de la Sierra Queretana, de irse a trabajar a Estados Unidos. Lo tengo que decir, el gobierno de Javier Pacheco destacó la atención al migrante, acompañando las caravanas, yendo a Estados Unidos, participando con las organizaciones internacionales que apoyan a los migrantes. Un servidor lo seguirá haciendo a través del Instituto de Migración, a través de las organizaciones que ya están establecidas con Estados Unidos en diferentes
ciudades de Estados Unidos, Chicago, Nueva York. Ellos tienen la compañía de un gobierno gilitlense que constantemente los está apoyando para todas las personas, pues que de repente desafortunadamente caen en las cárceles de Estados Unidos por no llevar legalmente bien sus documentos, y le damos el acompañamiento a los familiares. Tuve la oportunidad de ser secretario general, estuve por ahí apoyando a varias familias, las cuales están muy agradecidas por estar llamando, por estar pidiéndole al gobierno que intervenga por ellos, y esa es una labor muy importante que desde nuestro gobierno municipal seguiremos atendiendo. La verdad, es algo doloroso que nuestros hermanos gilitlenses, nuestros hermanos mexicanos, tengan que ir a buscar oportunidad de vida en otro país. Es muy triste y trataremos nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestro granito de arena, estar colaborando para que esto disminuya. La verdad es muy triste que se separen las familias, se quedan madres, padres, hijos, a veces muy tristes, a veces llorando, y es doloroso. Sabemos que es una oportunidad de vida, pero arriesgan mucho, mucho la vida ellos mismos, válgase la redundancia. Esperemos seguir ayudando también con los trámites de esos permisos que le dan para irse a laborar. Es una forma más segura, desafortunadamente está muy requisitado, pero ya ha habido varios gilitlenses que se han podido ir de manera legal por 6 meses a trabajar a Estados Unidos y regresan con bien y regresan con algo de economía para ayudar a sus familias. Yo pienso que nuestro gobierno no desatenderá ninguna de las dos aristas que más hemos atendido en Gilitla. Pues profe Lalo, los panistas de cepa están pues aquí reportándose contigo, con el caso de bueno. Berito Martínez, wow, está aquí muy pendiente, Celerín Enríquez, Mario y Víctor Hugo de Cancún están también reportándose. Y también preguntarte, Lalo, esta mañana acerca de la aparición de las tiendas departamentales ahí en el pueblo mágico de Gilitla. ¿Cómo lo ha tomado la autoridad que en este momento pues te tocó porque estuviste por todo este tiempo ahí como secretario general en el pueblo mágico? Sí, gracias Jaime. Pues fíjense, queridos amigos, Gilitla en el trienio de, vuelvo a repetir, de este gran amigo Javier Pacheco, donde yo tuve la oportunidad de ser secretario general, llegaban las tiendas departamentales a pedirnos ese apoyo. Hubo una gran controversia porque hay personas populistas que asumen que una tienda va a traer un retroceso de economía a la comunidad, en este caso a Gilitla. Nos pudimos dar cuenta que no es así. Estas tiendas que nosotros pudimos darles el permiso, no puedo decir nombres, estamos en televisión, sino aquí Jaime me las va a cobrar, pero estas tiendas departamentales han traído empleo bien pagado, empleo con de acuerdo a lo que dictan las leyes laborales. Es una oportunidad que tienen los gilitlenses también de poder observar diferentes productos, y ellos traen también economía. Ahorita tenemos una tienda que se está aperturando. Tenemos 3 tiendas de cadenas internacionales, la tercera que está por abrirse en estos días. Yo estaba contando con un amigo que son más de 180 trabajadores los que traen en construcción, tan solo en construcción, pues son 180 familias que se están beneficiando, que no tenían empleo y que ahorita se están empleando en estas tiendas, en la construcción de estas tiendas. Entonces, y Aguacatlán, que es nuestra única delegación, por primera vez tendrá una tienda en donde la característica de esta tienda es 24 horas abierto, donde puedes tener un cajero que atiende varios bancos, donde tú puedes hacer giros y recibir giros. Y créanme, para las personas que viven en una comunidad donde no hay ese tipo de servicios, contar con ellos les cambia la vida. Les cambia la vida. Y no lo estamos viendo nada más desde el punto de vista de los anteriores únicos dueños de las tiendas grandes de Gilitla. Lo estamos viendo desde el punto de vista de ayudar a la población de Gilitla. Entonces, nuestro gobierno apostó a la apertura comercial y lo seguiremos haciendo. Bienvenida a las inversiones comerciales porque traen progreso para los pueblos. El
estaba viendo, revisando mentalmente el mapa de Gilitla con lo que dice el maestro. Sí. Sin lugar a dudas, uno de los bastiones importantísimos ahí pues es Aguacatlán, con su tradición del pan y todo. Y qué decir del huapango como un género, sí, que hay que preservarlo ahí en Gilitla, sobre todo en la, sí, cabecera, esos domingos de huapango, sí, que tanta fama le han dado al pueblo mágico de Gilitla, independientemente de la oferta tradicional. Nos interesa mucho en lo particular saber cuál es el compromiso de esta propuesta electoral y de gobierno que hace el maestro Lalo en materia de preservar a Gilitla como un bastión importantísimo de desarrollo pleno cultural y artístico en toda la región. Sí, maestro Octavio, pues la verdad me encantan sus preguntas porque se escuchan de un hombre que conoce Gilitla, que ha conocido la historia, la verdad. Gracias, maestro Octavio, por esas preguntas. Sí, Gilitla tiene el compromiso porque tiene el gusto por el huapango, tiene el gusto por la cultura. Usted nos ha acompañado en muchos eventos culturales y siempre ha sido un honor contar con ustedes, Jaime, la verdad. Octavio, maestro Fren, que van a Gilitla, que nos visitan, que nos ayudan a promover todo lo que tiene Gilitla. Y sí, el huapango en Gilitla es parte de la vida del gilitlense. Tuvimos y tenemos el honor de tener al compositor del Querreque, Pedro Rosa. Y créanme que yo siento que en Gilitla tenemos que fortalecer el espacio donde se desarrolla el huapango. Por eso estamos mejorando la plaza. Tenemos una casa cultural de la cultura náhuatl. Ahí se están desarrollando los domingos de huapango. Viene una gran cantidad de turistas, viene una gran cantidad de gente que baja a hacer sus compras y de paso se avienta un zapateado. Así es que pues nosotros tenemos el compromiso de preservarla. Fue una gran idea, hay que conservarla, el darle el espacio a la población. Es una fiesta popular el huapango en Gilitla y hay que continuar con esa tradición. Llevamos más de 500 representaciones del huapango, eso habla bien, esa fiesta sigue creciendo y nosotros, nuestro compromiso como gobierno es seguir con el apoyo, mejorar los espacios y atender las demandas que esa fiesta popular pueda tener. Pero se los digo de todo corazón, no le invertimos a casi nada, lo que requiere la gente nada más es la música, para ponerse a bailar y pues bienvenidos todas las personas que quieran acompañarnos a echar una zapateada los domingos. Empezamos a las 12, 1 de la tarde y terminamos a las 4, 5 de la tarde. Así es que pues ahí están cordialmente invitados. Sí, buen ambiente. Es, sí. Como dice la inversión, pues es solamente la actitud, ¿no? Yo creo que sí. Dejarles, sí, ahí a la gente que se divierta. Pues Gilitla es un pueblo que, como todos los de la Huasteca, ¿no? Que necesita, sí, muchas cosas, por supuesto. Sí, sí. Y pues 3 años es muy, muy poco, ¿no? Sí. Maestro, hay dos cosas que afectan mucho a la población, a todos, no nada más a Gilitla, a todos los lugares, que es por la necesidad de la salud de las gentes que no tienen, sí, pues dinero para ahora sí llevar al médico a sus familias, a, sí, sus hijos, y otra cosa que pega mucho, la inseguridad. Está dentro del proyecto del maestro Lalo esas, sí, dos situaciones tan difíciles que enfrenta y que vive la gente actualmente, no nada más de Gilitla, de todos los lugares de la Huasteca, del país, sí, incluso. Sí, maestro, fíjese que son dos preguntas muy interesantes. La primera, la salud, en donde este gobierno, del que fui parte orgullosamente, se contrataron, y le agradecemos mucho a la jurisdicción 6, al doctor Oscar, que apoyó Gilitla con 4 especialistas, cirujanos, anestesiólogos, pediatras y ginecólogos. Pero todos sabemos que ellos, los especialistas, pues buscan las ciudades grandes para poder tener un mejor ingreso económico. El sector salud y el municipio en este trienio cumplimentábamos una nómina para el servicio de la población de Gilitla. Sin embargo, 3 de los especialistas optaron por mejor no seguir en Gilitla, aún pagándoles una buena cantidad
tanto el sector salud como Gilitla Gobierno prefirieron no continuar en Gilitla. Se quedó nada más el pediatra con nosotros. El compromiso de nosotros es mejorar las instalaciones, abrir un albergue, porque la mayoría de la gente que baja hasta los servicios médicos a Gilitla no tienen dónde quedarse. Hace falta un albergue que dentro de los 10 puntos principales de este gobierno están incluidas. Construiremos ese albergue donde las personas que nos visiten al hospital por necesidad van a tener la oportunidad de descansar, de contar con los servicios sanitarios, de contar con un pequeño comedor para calentar su lonche ahí. Ese es algo necesario en Gilitla. Y dentro del hospital nos hace falta, mucha falta, un equipo de ultrasonido que esperemos que tengamos la oportunidad de adquirirlo. ¿Por qué digo la oportunidad? Porque es un equipo costoso y aparte necesitaríamos un radiólogo para que nos ayudara a estarlo manejando al servicio de la población de Gilitla, pero es algo necesario al que le pondremos mucho cuidado. Es la verdad, esa situación de salud es muy relevante en Gilitla atenderlo. Hemos hecho los esfuerzos, desafortunadamente ese aspecto se complementa también con el medicamento que pues el sector salud es una queja en todas las poblaciones, que hace falta más medicamento y pues nosotros haremos nuestro esfuerzo, sí lo tenemos contemplado, sí lo tenemos para poder darle el servicio a la población, lo tenemos dentro de los 10 puntos que traemos en el Plan Municipal de Desarrollo. Bueno, estamos llegando directamente en vivo en el sistema de televisión por cable ahí en el Pueblo Mágico de Gilitla, y una llamada que te llega al corazón. Ay, claro. De Yanira Martínez Herrera. Éxito, papá, obviamente, con esas porras. Sí, desde Houston, sí. Texas, Julia Torres, sí. Así como Mario Miguel Rodríguez González, manda felicitar Marisa Santos Sandoval de Chapulhuacanito, Vicente García y muchos más por ahí. En un momento vamos a seguir platicando con el profe Lalo, que es el candidato a la presidencia municipal de Gilitla, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. El comité organizador del Premio Estatal de Periodismo de San Luis Potosí invita a los periodistas de los medios informativos de San Luis Potosí a participar en la edición 2018. Lleva tus publicaciones a las instalaciones de la Universidad Potosina este 16, 17 y 18 de mayo, de 10 a.m. a 18 p.m. Consulta las bases en Facebook. Premio Estatal de Periodismo de SLP. Premio Estatal de Periodismo 2018. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en gestión empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en sistemas computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech.
Regresamos con todos ustedes. Esta mañana nos acompaña el profe Lalo, que es el candidato a la presidencia municipal del pueblo mágico de Gilitla, pues que está charlando muy alegremente aquí con esta mesa de los rucos de negro. Pero Lalo, sabemos que vienes de un ayuntamiento e incluso pues está el desgaste del ejercicio del gobierno. Obviamente, el estar ahí, seguramente no se han cumplido todos los propósitos, todas las promesas, todos los compromisos. Sin embargo, ¿de qué manera esto te ayuda o te puede afectar en tu campaña, sabiendo pues que has estado ahí? Habrá alguna gente que les aplauda, pero otras no tanto. Efectivamente, Jaime, sí, tienes mucha razón. Fueron 2 años de trabajo en la Secretaría General. En ese espacio siento yo que la clave del tener esta respuesta de la gente de Gilitla ha sido la honestidad y, como les decía hace un momento, la atención. Tú podrás a veces decirle que no a la gente porque no hay o porque no se puede, pero va a distar mucho el decirles un no con educación, con corrección, con respeto, a decirles un no despectivo. Entonces, creo yo que la población lo siente cuando te ve comprometido, cuando te ve decidido a querer ayudarles, y que vea el esfuerzo que haces, y aunque no se pueda, te lo reconoce el esfuerzo que tú haces por tratar de ayudarles. Sí ha sido desgastante, porque les comentaba hace un momento, hay muchas necesidades en Gilitla, muchísimas, que por años no se han atendido. Se han hecho los esfuerzos. Siento yo que un área que comentaba el maestro Frenes, lo de los comerciantes, ellos están viendo que estamos haciendo nuestro esfuerzo para atenderlos, por reubicarlos en un espacio digno, en donde ellos también como personas valgan, que no estén nada más en la calle ocupando un espacio, sino que tengan un espacio digno. Y creo que por ahí es donde en lugar de ofendernos o de atacarnos una situación que de repente no pudimos atender, no pudimos ayudar, creo yo que la gente entiende el compromiso que tenemos para ayudar, para mejorar, para salir de ese trazo en el que se encuentra Gilitla. En resumidas cuentas, creo que hay más porras que trancazos. Hemos constatado que en Gilitla no se han limitado nada más a celebrar que sea un pueblo mágico, sino aprovechar ese potencial y esa capacidad para diversificar sus ofertas. Vemos una empresa hotelera y de restaurantes que ha crecido casi 100 espacios que dan hospedaje, y aún así son rebasados en su capacidad. Sí. Pero nos da gusto ver el trabajo, por ejemplo, que se hace en Otlasguayo, donde está el proyecto de ecoturismo. Sí. El trabajo que se hace allá por el lado del Nacimiento, donde hay otro corredor de ofertas turísticas. Sí. Acá por el Naranjal, acá en Aguacatlán, qué decir, ¿no? Sí. Y falta uno que es importantísimo allá en la Trinidad, donde está en los bosques mágicos, únicos. Sí. en nuestra región. El bosque de neblina, ¿verdad? El bosque de neblina, que es necesario trabajar. Sí, sí, sí. Pero todo eso se debe traducir en un bienestar de las familias. ¿Qué visión tiene el maestro Lalo para darle lo que se llama la sustentabilidad y que ese recurso se refleje en beneficio, sobre todo de esas poblaciones de alta marginación? Sí, le digo, maestro, ayer estuvimos en otra comunidad que tenemos una belleza natural poco explotada, que es La Silleta. La Silleta, sí. La Silleta es un picacho que tiene todas las características para hacer un senderismo, y aparte algo de rapel, que es muy emocionante, es muy, muy atractivo, y que todas estas zonas que acaba de mencionar, Otlasguayo por su río, el Nacimiento por el nacimiento del río también, por un lado el Tanculín, por otro lado el río Axla, la comunidad que tenemos en la Trinidad, pues es un bosque de neblina fabuloso. Ahí ya hay algo de inicio de proyectos en beneficio de la comunidad, proyectos de turismo. ¿Qué debemos de hacer? Y ya lo estamos empezando a desarrollar, nada más que decíamos hace un momento,
3 años son pocos cuando quieres hacer muchos y son muchos cuando haces muy poco. Entonces, ahorita nosotros ya le damos la continuidad a un proyecto turístico que tenemos donde fortaleceremos la dirección de turismo para que el mismo turista sepa que en la presidencia municipal tenemos una dirección fuerte de turismo que les va a poder brindar guías certificados a menor costo con la seguridad de que están haciendo el trato con el gobierno municipal, porque hay muchas operadoras que de repente no son ni de Gilitla. Sí. Ese es un problema fuerte, que los llevan a donde hay ciertos servicios que según esto se ofertan. Lo decía usted muy bien, maestro, ahorita, por ejemplo, ha crecido el aspecto hotelero en un 300% en Gilitla. ¿Qué está pasando y a qué le estamos apostando nosotros? A los hostales, en donde las familias pues tienen un espacio donde los mismos dueños de la casa se vuelven las personas que van a atender a los turistas. Eso es mejor, da más calidez, da más seguridad y se está dando naturalmente este crecimiento, en donde en lugar de tener grandes complejos hoteleros, tú vas a llegar a una casa que te va a brindar el hospedaje y la amabilidad de los gilitlenses. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir dando capacitación a estas personas que están empezando a brindar estos servicios. ¿Cómo debe ser tratado el turista? ¿Qué es lo que debe de cobrarse? ¿Qué es lo que no se debe de abusar de cobrar? Porque también tenemos ese otro riesgo, donde podemos matar la gallina de los huevos de oro si no estamos bien educados, porque esto creció, fue un boom, muy rápido. Gilitla se volvió un pueblo turístico de la noche a la mañana. Y nos falta trabajar mucho con nuestra misma población, con nuestros mismos gilitenses, que ahora son prestadores de servicio y que necesitan cursos de capacitación. Necesitan saber cómo debemos de atender al turista. Necesitamos el crear ese mapa de oferta turística, de destinos turísticos, que, bendito sea Dios, Gilitla los tiene en abundancia. No se han explotado las cuevas que tenemos, todavía falta esa ruta. No se ha explotado la ruta del café, de cómo se hace el procedimiento del café, que muchos turistas no conocen ni la planta del café y que llegan a Gilitla buscando eso también. Entonces, tenemos ya ahorita en plan 5 destinos turísticos, en donde vamos a tener la oportunidad desde la dirección de turismo el poder ofertarle a los visitantes río, montaña, café, cultura, nacimientos, cuevas. Son 5 destinos muy atractivos. Esto no es nuevo, lo estamos copiando de otros estados ya desarrollados en turismo. Pues nada más estamos siguiendo ese patrón que estamos seguros va a ser de mucho éxito para Gilitla y la población de Gilitla. Pues muy buenos planes, ¿no? Nada más, sí. como siempre le he dicho, faltan 2 cosas, ¿no? Ganar y cumplir. Sí. Pero hablando de la política, desde la política, sí, del enfrentamiento, ¿está el PAN listo, fuerte? ¿Cómo se siente el maestro? Porque va a enfrentar a 3 expresidentes municipales, sí, por el otro lado, ¿no? Sí, 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 sí. Santos Gonzalo, sí. Llamazares y la señora Nati, sí. Ya son gente muy... Ya son muy lobos ducha de mar. En esto, ¿eh? ¿Cómo se siente junto con el Acción Nacional? ¿Van solos además en Acción Nacional o van en alguna alianza? Fíjese, maestro Frank, que lo decía muy bien maestro Octavio, el hecho de que el panismo de Gilitla fuimos construyendo desde hace muchos años este proyecto. Esto es algo que nos da seguridad, tranquilidad, conocimiento. Yo respeto mucho a nuestros adversarios. Nosotros estamos preocupados por nuestro trabajo, por nuestros proyectos, por presentárselo a la gente. Respetamos el trabajo que ellos vayan a hacer. Ellos ya los conocieron, cómo son sus frutos, cómo trabajan ellos. Es una ventaja para mí. Es una ventaja para mí, ¿por qué? Porque ya los conocen. Ya los conocen y también dentro de las administraciones, el papel de un secretario general también lo pueden conocer. Entonces, creo yo que en esta parte conocen también al profe Lalo, conocen también de Acción Nacional, que estamos transparentando los recursos,
que estamos obteniendo 5 reconocimientos del CEFIM a nivel estado, que eso no nos lo da el panismo, nos lo da el CEFIM, ¿verdad? Que es la coordinadora para el fortalecimiento, el coordinador estatal para el fortalecimiento institucional de los municipios. Eso es magnífico, son 5 premios que hemos obtenido estos 2 años y medio de gobierno, ¿verdad? Donde pudimos ordenar jurídicamente el municipio, donde pudimos tener una agenda. Esos son temas nuevos que para mí me fortalecen, para el panismo me fortalecen. No voy solo como figura del Partido Acción Nacional, pero voy en conjunto de un gran equipo que se ha formado, de una estructura bien realizada en cada una de las localidades de Gilitla. Esta es la confianza y la fortaleza del profe Lalo, que yo seré nada más la cara del partido, pero somos un gran ejército, somos un gran grupo de hombres y mujeres empeñados y muy contentos de servir a Gilitla. Pues Lalo, siguen llegando felicitaciones, Humberto. Muchas gracias. Maldonado de la Garza. Héctor Coca Valdera, saludos, amigo Lalo, Coca. Siempre atento y con mucho espíritu. Oh, muchas servicio. Gracias, muy amable. Marisela Delgadillo, Fernando Sotomayor, Rosendo Pacheco Justo, no echando pases otro. Sí. Y pues otra gran cantidad de aquí de muchísimas también, gracias. Pati de la Garza Vázquez, Rubén Herber, Amancio Castañeda Vidal, el doctor Antonio Medina y Iturriaga, y muchos amigos más. Pues, profe Lalo, el tiempo casi estamos ya culminando, pero hay una cosa que queremos saber y posiblemente toda nuestra audiencia también. El equipo, tu planilla, la que te acompaña en este proyecto. Sí. ¿Quiénes son? ¿Qué perfiles tienen? Tengo a la licenciada Janet en mayoría, ella fue la directora del registro civil. Llevo una joven de origen náhuatl, en mi primera de pluri. Es una señora joven, ya ves que las personas de origen náhuatl se casan muy jóvenes. Ella es una señora de 26 años, de una comunidad de la Herradura. Llevo unos jóvenes de Tlamaya, de ingenieros en cuestión de sistemas computacionales. Llevo una lideresa de San Pedro Huixquilico, que es muy participativa, la misma gente la quiere mucho porque siempre está pendiente de su comunidad, y son gente sencilla, trabajadora, humilde, que para mí fue un orgullo que me hayan aceptado formar parte de la planilla. Son personas tal vez poco políticas en el aspecto de estar participando en la cuestión de partidos, pero son figuras muy representativas en su comunidad porque han ayudado a sus comunidades. Entonces, de ese tipo de personas fue las que quise escoger, tuve la oportunidad de hacerlo. Es una planilla, y vuelvo a repetir, gente muy trabajadora, muy sencilla, y creo yo que en el momento que ustedes me lo permitan, traerlos, presentárselos, que lo escuchen de viva voz, está bien balanceada. Tenemos juventud, tenemos experiencia, tenemos preparación dentro de la planilla, y tenemos también la atención a los grupos originarios. Va completa la planilla, son personas, vuelvo a repetir, muy amables, muy sencillas, y creo yo que eso es lo que está esperando la gente de Gilitla. Rubén Aguilar, éxito, profe Lalo. Gracias. Parte del equipo también, muchísimas gracias. Pues Lalo, algo que desees agregar esta mañana para... Pues un servidor muy agradecido con Tamasvisión, con sus hombres de negro, la verdad. Muchísimas gracias por todo ese gran apoyo que nos han brindado. Un servidor, las veces que ustedes nos inviten estaremos aquí comentando con esa gran audiencia que tienen. Y pues soy el profe Lalo, amigo de todos ustedes, el hombre sencillo, el hombre que siempre van a conocer y que están viendo ahorita. ¿Por qué Potro? ¿Por qué Potro? Es un seudónimo que me viene desde la secundaria. Yo no quería que viajara con un servidor ese sobrenombre, pero pues se vino y aquí estamos con ese sobrenombre. Hice atletismo, corría, mi especialidad eran los 200 metros planos, y el entrenador dijo: usted corre como Potro. Y ahí, y desde ahí se me quedó el sobrenombre. Tuve una buena marca como atleta, ahí emulando
Ana Guevara en aquellos entonces. Ahorita yo creo que no corro ni por las tortillas, ya son muchos kilos por delante, pero ese es el origen del sobrenombre. Y pues a veces me da pena, pero a veces también me da gusto. Ya ahorita tal vez de potro quede poco, pero este penco viejo con mucho gusto les va a servir a todos ustedes. Pues profe Lalo, agradecerte pues tu visita esta mañana. Nos llena de satisfacción poderles abrir las puertas a todos los protagonistas de la política. Gracias. Porque lo mismo estamos en los diferentes municipios que, gracias a Dios, confían en esta casa editora, sí, que siempre ha abierto las posibilidades, dado voz a todos ustedes para que en su momento lo puedan utilizar o no puedan utilizar este tipo de tiempo de la televisión, como es la televisora de Tamás Unchale, Tamás Visión. Pues ya nos vamos, don Efraín Méndez Aguilar, sí, buenos días. Nuestro querido poeta urbano, don Octavio Castillo Mendoza, muy buenos días. Y lo seguimos invitando para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. Nos vemos a las 8.